utilidades tres veces superior a lo que tienen el resto en el mercado en capacidades de 40 gigabits. Por ejemplo, acá tenemos una tarjeta, que son tarjetas que vienen con 16 puertos de 40 gigabits. Y estamos hablando de unas muy altas velocidades. Ahora, ¿qué hace de especial la arquitectura, como está construido el switch adentro? Estamos diciendo que este viene con 10 ranuras, 10 slots para poner tarjetas. Hay otro modelo que viene con 16, serían 8 arriba y 8 abajo. Pero fíjense ustedes que estas tarjetas son verticales. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte de atrás, y vemos las tarjetas de los switches, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso me indica que es una conexión ortogonal. Tarjetas horizontales con tarjetas verticales que dan tres elementos: simplicidad, automatización y sobre todo escalabilidad. La solución del 12900 nos da una escalabilidad del doble de cualquier otra solución que había anteriormente en el mercado. Toda la solución puede operar en caliente, es decir, yo puedo sacar esto, tiene ventiladores doble que pueden operar, tienen CPUs, que en este caso sería la tarjeta de management interno, MPU, que pueden operar doble internamente, y por la parte frontal también tiene las fuentes de poder que se pueden intercambiar, lo que hace un switch de muy